¿Hay noticias del castillo Hosuki? Sí, Lord Raikage. Hemos localizado la caja, pero no podemos acercarnos. La seguridad es muy grande. Observen de cerca. Si ven alguna posibilidad, aprovechen. Sí, señor. ¿Realmente crees que esa cosa exista? ¿Una caja que pueda conceder cualquier deseo? Es cierto. Suena como algo inverosímil. Pero no podemos darnos el lujo de descartar la idea. Tal vez no sea una caja como tal. Quizá es un eufemismo para otra cosa. Quizá es un arma muy poderosa. ¡Ay! ¡Cállate! ¡Hablas demasiado, ¿sabías? ¿Puede existir un objeto así, Lord Raikage? ¿Sí lo cree? Cuentan que una vez la aldea de la hierba casi conquistó al mundo con la ayuda de esa caja. No podemos ignorarla. ¿Ya contactaste a la aldea de la hierba? Lady Tsunade aceptó coordinar las acciones de su aldea con la nuestra, la aldea de la nube. Naturalmente. Esta situación nos afecta a todos. Ella entiende que no hay lugar para intereses personales. ¿Qué demonios? ¿Quién se atreve? ¡Qué descuido! Pero tú eres... Parece que la situación se torna más delicada de lo que pensé. ¡Invoca a Vi! Nosotros podemos encargarnos de esto sin molestar a Lord Killer Vi. No podemos arriesgarnos a fallar. No esta vez. ¡Invóquenlo! ¡Ahora! Alguien atacó al Raikage anoche. ¿Ah? Y la aldea escondida entre las nubes reclama que fuiste tú, Naruto. ¿Qué? ¿Yo? Es la tontería más grande que... ¡Ah! Es otro de sus juegos, ¿verdad, abuela? La aldea de la nube perdió a 3 Jounin. También la aldea de la roca tiene 2 shinobi asesinados. Ambas aldeas nos mandaron estos retratos hablados del atacante. ¿Ah? ¡Claro que no! ¿Esto debe ser algún tipo de error? ¡Naruto jamás haría una cosa así, mi ¡Silencio! Lady. Me refiero a... ¡Tenemos una crisis diplomática en las manos! Pero... ¿no fui yo? Kakashi-sensei tiene que creerme. Anoche solo fui a cenar al ramen Ichiraku y luego... jugué shogi con Shikamaru y luego me fui a dormir. Hasta que no lleguemos al fondo de esto, no tengo otra opción más que mandarte al castillo Hosuki. ¿Ah? ¿Mandarme a dónde? ¿Qué es el castillo Hosuki? Es una prisión, localizada en la aldea de la hierba, pero es compartida para todas las aldeas. Las aldeas mandan ahí a los perversos y otros shinobi problemáticos. Es muy fácil entrar a ese lugar, pero mucho más difícil salir. Pronto lo descubrirás. ¡Pero yo no hice nada! ¡Es una locura! ¡Me están inculpando! ¡Alguien quiere sacarme del juego, abuela Tsunade! ¡Suficiente, no sé quién sea, pero ¡yo su clon es de sombras! ¡Ah, estilo de madera! ¡Prisión de 4 pilares! ¡Basta! ¡Qué locura! ¡Es un error! ¡Llévenselo! ¡Pero no fui yo! ¡Yo no hice nada! Naruto Shippuden, la película. Prisión de sangre. Thank you.
¡Atención! Recién llegados, escuchen y guarden silencio. Lord Mui, el amo del castillo, Kozuki se dirigirá a ustedes. Te voy a explicar tu situación. Independientemente de lo que haya sido en tu pasado, el hecho de que te enviaran aquí significa que ya no tienes valor para nadie. Perdiste la confianza de tu gente y eres considerado una amenaza para la paz y la estabilidad de tu aldea. ¡Estoy culpado! ¡Esto es una broma! ¡Yo no hice nada! ¡Atraparon al sujeto equivocado, Lord, como se llame! ¡Cierra la boca, perro! ¿Estás diciendo que eres la víctima de una conspiración? ¿Es eso? ¡Exacto! Y mientras perdemos el tiempo aquí, el verdadero culpable está allá afuera, a punto de hacer no sé qué cosas. En la aldea de la hierba tenemos un acuerdo con las otras aldeas, por el cual garantizamos que los prisioneros enviados aquí jamás podrán escapar. Tus circunstancias personales no son de nuestra incumbencia. ¡Estilo de fuego, prisión celestial! Este jutsu de aprisionamiento es único de mi clan. Es la razón de por qué la aldea de la hierba fue elegida para supervisar el castillo Kozuki. Mientras tengas en tu cuerpo ese sello, no serás capaz de utilizar tu chakra. Solo hay dos formas de que salgas de este lugar. La primera es por la petición oficial de la aldea que te mandó aquí. Y la segunda, y por mucho la más común, es muriendo. ¡Ja! Lamento decepcionarlo, pero yo tengo una tercera forma. ¡Jutsu Multiclones de Sombras! ¿Ah? Oh, ¿qué pasó? Mi cuerpo. Siento que me estoy quemando. Admito que me impresionas. Pudiste invocar ese chakra bajo la prisión celestial. Aún así, no pienses en escapar. Aléjate a cierta distancia de mí y la prisión celestial se activará por completo y te convertirás en cenizas. Una cosa más. Quizá hayas oído que el estilo de fuego prisión celestial es inefectivo bajo el agua, y es verdad. Pero el mar circundante es profundo y las corrientes son traicioneras. Te ahogarías mucho antes de que puedas usar tu chakra. Como explicó Lord Mui, nunca saldrás vivo de este lugar, así que acostúmbrate a estar aquí. Una vez que te resignes, descubrirás que no es tan malo. Sí. Ellos son algunos viejos amigos. De seguro te harán sentir como en casa. ¡Carne fresca! ¡Ay, ay, ay, ahora! ¡Oye, nano! ¡Te veo en el patio más tarde! ¡Sí, uno nuevo! ¡Mírenlo nada más! ¡Sus pelos parados! ¡Oye, te veo después! ¡Bienvenidos al infierno! Primero se les aplicará un examen físico, y eso aplica a todos. Y me refiero a un examen físico realmente pesado, así que espero que no seas penoso, niño rubio. Oye, ¿por qué te trajeron aquí? ¡Por nada! ¡Yo no hice nada! ¡Trajeron al equivocado! ¡Yo no soy culpable de nada! Pues lástima. A mí me asignaron una misión y lo arruiné todo. Me pidieron que matara todas las almas vivas de un pueblo vecino. Pero en un momento de debilidad, o no sé, dejé a un niñito que escapara, y cuando mi aldea descubrió eso... ¿Eso fue un crimen? ¿Y de qué aldea vienes tú, eh? De la aldea escondida entre las hojas. ¿Eh? Ah, eso lo explica todo. He oído que en la aldea de la hoja hay un montón de blandengues. ¿Qué? ¿Qué dijiste? De donde yo vengo, los shinobi obedecen órdenes. Creo que los de la aldea de la hoja no se lo toman tan en serio. ¡Oye, tonto! ¡Deja de hablar mal de nosotros! ¡No conoces nada de nosotros! ¡Ya verás! ¡Espera que salga y que encuentre a quién me inculpó! ¡Te mostraré quiénes somos! Suficiente. Tranquilízate. ¿Qué? Él tiene razón. Si estás aquí es por algo. El castillo Kozuki es a donde mandan a los que ya no les son útiles a las aldeas. Los ladrones son ladrones. Los asesinos son asesinos. Nunca podrás dejar de ser quien eres. ¡Oye, yo no quiero dejar de ser nada! ¡Bandana! ¡Fuera! Escúchame bien. Cuando ves que estás en un hoyo profundo, es hora de dejar de cavar. ¿Y eso qué rayos significa?
Descúbrelo tú. Fuera, ropa. ¿Ah? En la ropa no hay nada, señor. Muy bien. Ahora comienza a saltar de una pierna a la otra. ¿Ah? ¿Y por qué rayos tengo que hacer eso? Para que se te caiga lo que pudieras estar escondiendo en tu cuerpo. Ahora hazlo. ¿Ah? ¡Salta! ¡Más rápido! Limpio, hasta ahora. ¿Qué rayos? ¿Qué estás haciendo? Vamos, no es como si pueda estar escondiendo algo. Ahora, sin el calzón. ¡Oigan, esperen! ¡Ya! ¡Quítenme las manos de encima! El periodo de ejercicio terminó. Los prisioneros deben volver a sus celdas para pasar lista. Muy bien, Maroi, es hora. El periodo de ejercicio terminó. Los prisioneros deben volver inmediatamente a sus celdas para pasar lista. Pasar su primera noche aquí. Este niño es un prodigio o un completo idiota. Ay, vaya, qué alivio. Me estaba ahogando con esta cosa. Eres un tonto incompetente. Este niño es un prodigio o un completo idiota. Más si no lo hubiera contado. ¡Rayos! ¡Ya me están persiguiendo! Unidad 1, a los perímetros. Unidad 2 y 3, directo a los acantilados. Ya fue aprendido.
procedan al procedimiento correspondiente. Será transferido a confinamiento. Tan pronto, creí que el niño llegaría un poco más lejos que eso. ¿Y qué hacemos ahora? Las regulaciones lo aislarán en solitario y mientras esté ahí, no podemos tocarlo. Y no sabemos si hay algún agente de la facción de la flor entre los carceleros. Es un Jinchuriki. ¿Estás seguro de eso? Es hora, Mui. Llegó la hora de revivir la gloria de la aldea de la hierba y de dejar de lado los arrepentimientos por tu hijo. Sí, y debemos actuar rápido. Hay reportes de que la flora ha mandado espías aquí. Por cierto, Mui, ¿ya te encargaste de Kazan de la aldea de la lava? Kazan es muy hábil. Tal vez requiera de nosotros cuatro para enfrentarlo. No creo que debamos preocuparnos tanto. Después de todo, conocemos su debilidad. Cierto. ¿Estás ahí? ¿Mm? ¿Quién es? Yo no soy nadie. Un pequeño don nadie. Escucha, ¿quieres saber cómo escapar? ¿Ah? ¿Tú sabes cómo? Bien, te escucho. Adelante. Derrota a Mui en combate y el jutsu desaparecerá. ¿Por qué me dices esto? ¿Qué ganas al hacerlo? ¡Oye! ¡Espere! Ah, ¿con qué eres tú? ¿Te gustó tu confinamiento? ¡Me largo de aquí! ¡No voy a perder un día más de mi tiempo en este lugar! ¡Hay alguien allá afuera dañando mi aldea y nadie hace nada al respecto! ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Oí que si lo derroto, el jutsu de prisión celestial se romperá. No me emociona la idea de pelear contra usted, pero si no tengo de otra... Si fuera tú, lo reconsideraría. En tu estado actual no tienes oportunidad alguna. Sabrá hasta que lo haya intentado. Dime, ¿qué significa tu aldea para ti? Has matado a hombres, mujeres y niños inocentes en nombre de la protección de tu sagrada aldea. ¿Está diciendo que si no hago eso soy un inútil ante los ojos de la aldea? Exacto. ¡Pero cuánta estupidez! Te está costando trabajo respirar, ¿verdad? Estás pensando que esto no puede pasar y... estás pensando cómo has sufrido tanto daño por tan poco esfuerzo. Cuando peleas, tu chakra se activa. Ante la más mínima cantidad de chakra, la prisión celestial reacciona y quema. ¡Rayos! No puedo hacer que mi cuerpo haga lo que yo quiero. Tarde o temprano lo entenderás. Tú ya no le importas a nadie, incluso aunque fueras a las puertas del infierno y regresaras por el bien de tu aldea. ¡Sí, sí! ¡Váyase al demonio! ¡Esto aún no acaba! ¡Vaya, vaya! Creo que te gustó mucho el confinamiento, porque allá vas de vuelta a la soledad. Segunda ofensa, 5 días. Veamos qué tan peleonero eres después de eso. Has matado a hombres, mujeres y niños inocentes en nombre de la protección de tu sagrada aldea. Dime, ¿qué significa tu aldea para ti?
la caja del paraíso. Da origen a Satori. Mueve a Satori. Y termina con Satori. Y en todo caso lidera a la destrucción. Acabaron tus 5 días. ¡Vamos, Uzumaki! ¡Sal! ¿Aquí sirven ramen? ¡Ah! Apuesto que no es tan bueno como el de Ichiraku. ¿Qué dije? ¿Algo malo? Bueno, está bien. ¿Quieres pelear? ¡Pues venga! ¿Qué pasa exactamente? Ven, adelante. Bueno, no entiendo, pero está bien. ¡Sí! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Hola, soy Naruto Uzumaki de la aldea escondida entre las hojas! ¡Y es un placer conocerlos! Yo me llamo Maro y es un placer. ¿Sabes? Ya te hiciste la fama de ser un héroe aquí. ¿Héroe? Trataste de escapar el día que llegaste. Has estado en aislamiento 2 veces. Hasta te enfrentaste a Mui. Tienes agallas, chico. Sabías que no podías infundir tu chakra, pero eso no te detuvo. Sabías que no tenías oportunidad, pero aún así decidiste enfrentarte al jefe mayor. ¿No muchos hacen eso aquí? No es nada, de hecho. Oye, en serio, amigo. El aprisionamiento de Mui nos ha hecho olvidar que somos shinobi. Mira a tu alrededor. Ya todos son ovejas. Nadie se arriesga a hacer nada en este lugar. Es tan calmado. ¡Oigan! ¡Pelea en el patio! Parece que alguien más se enfrentó a Mui. Oh, creí que dijiste que era calmado. Bueno, generalmente lo es. Creo que estás siendo una mala influencia, niño. ¡Aguarden! ¡Alto! ¿Entonces es cierto lo que dicen? ¿Que si te derroto desaparecerá este estúpido tatuaje? No lo intentes. Si insistes en probar la teoría, será lo último que harás en tu vida. ¡A él! Estilo Kusakage, palma explosiva. Prisión celestial. Espada de fuego. No, no. ¡Ay, idiota! ¡Qué desastre! ¡Vengan acá y limpien esto! ¡Ese tipo es un monstruo! No, mejor no te metas. ¿Viste lo que hizo? ¡No dejaré que él...! Ya, tranquilo, escúchame por un minuto. He estado aquí por un rato, ya me sé sus historias. Ese tipo al que achicharraron envenenó todo el agua de una aldea. Mató a todos ahí. ¿Y por qué haría eso? No tenía ningún motivo. Una chica de esa aldea lo despreció o algo así. Solo te digo, no desprecies tu vida como lo hizo ese tipejo. Tú vales mucho más que eso. El periodo de ejercicio terminó. Los prisioneros deben volver a sus celdas para pasar lista. Repito, el periodo. Y el doctor le dijo, lee mi credencial. Sí, eso es. Inmediatamente a sus celdas para pasar lista.
Otra vez tarde. El guardián va a matarme. Lamento haberte hecho esto, amigo. Solo puedo hacer un clon, pero con eso basta. Por tierra no llegaré lejos como la última vez. Esta vez lo haré por mar. No me importa qué tan fuerte sea la corriente, yo lo soy más. Saltas desde ahí, morirás. ¿Quién eres? ¿Por qué estás tan convencido de escapar? ¿Tú de nuevo? Escúchame bien. Cuando ves que estás en un hoyo profundo, es hora de dejar de cavar. Si no salgo de aquí, no podré probar mi inocencia. ¿Y cómo planeas hacer eso? No lo sé con certeza, pero lo averiguaré. ¿Qué te hace pensar que te creo? Después de todo, por algo te enviaron aquí. ¡No me interesa! Si crees que me voy a quedar aquí esperando a que alguien más atrape al que me incriminó, ¡estás loca! Oye, creo que debo agradecerte por salvar mi vida. ¿Ah? Tuviste suerte. Las corrientes empeoraban a partir de ahí. Si te hubieras alejado un poco más, no hubiera podido salvarte. ¿Qué rayos me miras? No sabía que tú eras... No es asunto tuyo. ¿Ah? ¿Realmente eres una chica? No se lo dirás a nadie. Después de todo, fui yo quien te salvó la vida. Me lo debes. ¿Recuerdas lo que te dije en la celda de detención? ¿Sobre el hoyo? Sí. Quise advertirte para que te cuidaras, pero creo que no entendiste. Tú actúas sin pensar. Por eso te metes en tantos problemas. Hablando en serio, ¿realmente eres un shinobi? Tú deberías hablar. ¿Quién eres? Me llamo Ryusetsu. Soy un ambu de la aldea de la hierba. Ya te investigamos. Sabemos todo sobre ti, Naruto. El hecho es que me infiltré en el castillo Hosuki porque recibimos información de que tú ibas a ser encarcelado aquí. ¿Un ambu de la aldea de la hierba? ¿Pero por qué? ¿Qué quieren conmigo? Yo sé quién te inculpó. ¿Hablas en serio? ¿Quién fue? ¡Dímelo! El jefe de esta prisión, Mui. ¿Ah? Mui es un jounin de la aldea de la hierba. Viene de una gran familia de guardianes de la aldea de la hoja, que hacen justo eso. Vigilan la puerta. Y más allá de la puerta, hay una caja. ¿Una caja? Es conocida como la caja del paraíso, y de acuerdo a la leyenda, se supone que concede un deseo a aquel que logre abrirla. ¿Por favor, una caja que concede deseos? No se tiene la certeza de que sea cierto. Pero dicen que durante la era del sabio de los seis caminos, la aldea de la hierba casi logra conquistar al mundo después de abrir la caja.
¿Y qué fue lo que evitó que eso sucediera? Nadie sabe por qué, pero la aldea de la hierba fue completamente destruida. Y de entre los sobrevivientes se formaron dos grandes facciones. La facción de las semillas de la hierba busca revivir a la aldea a través de la guerra y conquistarla, mientras que la facción de la flor buscaba la paz. Muy pertenecía a las semillas de la hierba. Ellos intentaron usar la caja como un arma. De acuerdo con la información que recibimos, se necesita una gran cantidad de chakra para poder abrir la caja. Por eso estás aquí. Quieren el chakra que posees por el Jinchuriki, así que te inculparon sabiendo que te mandarían para acá. ¿Estás diciéndome que esos tipos semillas de la hierba son los responsables de que esté encerrado aquí? Así es. Y mi misión es evitar que las semillas de la hierba abran la caja, sin importar cómo. Entonces tal vez fue un error el que me salvaras, ¿no lo has pensado? Digo, es simple, si yo me hubiera ahogado, nunca podrían abrir la caja. Si hubiera hecho eso, dejado que un inocente muriera solo para cumplir mis objetivos, entonces no había diferencia entre él y yo. ¿Te refieres a...? Ese hombre. A Moy no le importa lo que tenga que hacer para abrir esa caja. Fue capaz hasta de sacrificar a su propio hijo. Creo que no fue suficiente, Chakra. La única manera de que cumpla completamente mi misión es matando a Mui. Así que voy a matar a Mui. ¿Acaso pasó algo entre ustedes dos o qué? Tú no tienes por qué saber eso. El jutsu de Mui debe ser roto. Solo así podrás usar tu poder para abrir la puerta y destruir la caja. ¿Y crees que es necesario matar a Mui para liberar ese jutsu? No te preocupes por eso, no es nada que no pueda hacer. Yo puedo destruir esa caja y convertirla en 1000 pedazos. No necesitas matar a ese tipo. Eso es lo que dices ahora, pero... ¡No tienes idea! ¡No cometas el error de subestimar a Naruto Uzumaki! Sí, bueno, como sea. ¿Estás dispuesto a volver conmigo al castillo Hosuki? ¡Oh, sí! ¡Soy el indicado! ¡Estilo de fuego! ¡Linterna demoníaca! Eso nunca me va a salir. Te estás esforzando mucho. ¡Estilo de fuego! ¡Linterna demoníaca! No tienes por qué presumir. Honestamente, los chicos prodigios son muy molestos. Pueden perfeccionar cualquier cosa sin siquiera practicar. Pues tú también eres un prodigio, ¿lo olvidas? ¿Acaso lo dices por mi Keke Genkai? Tu jutsu de transferencia de vida es sorprendente. ¡Ay, sí, grandioso! Lo usas una vez y te mueres. No, gracias, no la quiero. Thank you.
Muku, ¿qué pasa? Ya es mañana. Ah, es cierto. Será tu gran día. Sí. Eres muy suertudo. Hasta ahora te la pasas flojeando sin hacer nada, pero todos dicen que eres el primer genio de la aldea de la hierba. Ahora tienes la oportunidad de volver a la aldea como un verdadero héroe. Y también existe la posibilidad de que no vuelva. ¿Tienes miedo? ¡No, solo! No puedo dejar de pensar en eso. Oye, Ryusetsu, ¿tú crees que está bien que intentemos abrir esa caja? ¿De qué hablas? ¡Claro! Es por el bien de la aldea. No es que tenga miedo a morir. No sé bien cómo decirlo, pero a veces tengo una mala corazonada en el alma. No vas a morir. Sácate esa idea de la cabeza. Tienes que prometerme que volverás sano y salvo. Prométeme eso. Vamos, dilo. Lo prometo. Lo prometo, Ryusetsu. Ahora te comprendo, Muku. Esa caja jamás debe ser abierta. Dime qué significa tu aldea para ti. Has matado a hombres, mujeres y niños inocentes en nombre de la protección de tu sagrada aldea. Así que voy a matar a Mui. ¿Estás loco? ¿Quieres ir de nuevo a la celda de castigo? ¡Ahora lo sé! ¡Por tu culpa estoy en este lugar! Tío más estúpido. Estilo Kusakage, palma explosiva. Tal vez ahora ya aprendas la lección. Me preguntaste qué significaba mi aldea para mí. He tratado de pensar, pero no importa cuánto me esfuerce. Solo vienen a la mente las cosas más tontas. El restaurante de ramen, el viejo pervertido, el corte de pelo de Rock Lee. Cosas que para cualquiera serían tontas y sin sentido. Esta tercera ofensa significa una semana. Si sigues así, pronto te acabarás las reglas y tendremos que comenzar a improvisar. Creo que tendremos que darte tu celda personal con tu nombre en la puerta. Date prisa. Aquí está la llave. No puedo esperar más. Matar a Mui evitará que abran la caja, al menos por ahora. Vaya, vaya. Así que la flor nos mandó a un asesino. Lo siento, creo que fallaste. Él tuvo que salir por un minuto. ¿Te puedo ayudar en algo?
Ese fue el trato. Yo hice mi trabajo. Ahora déjame ver a mi hijo. Así que Kazan, el de las mil transformaciones, es un hombre de familia. Primero, ¿por qué no te quitas ese disfraz? Ya hice lo que ordenaron. Me disfracé como ese idiota y asesiné a los que dijeron. Espero que cumplan con el resto de lo pactado. Oh, cumpliremos nuestra promesa. Pero primero tendrás que desaparecer. No puedo moverme. ¿Sorprendido? Cuando hablamos de jutsu de aprisionamiento, nadie es tan versátil como la aldea de la hierba. Te prometimos que verías a tu hijo y así será. En la otra vida. ¡Malditos! Bueno, eso será su final. Eso espero, eso espero. Oh, eres tú, Mui. Bien, ya podremos descansar mejor. ¿Por qué me liberaste? Tu misión realmente era asesinar a Mui, ¿eh? Si eso es cierto, creo que debe haber algo de verdad en cuanto a esa leyenda de la caja del paraíso. No se saldrán con la suya con respecto a esa caja, lo juro. Creo que eso me importa muy poco. Yo solo estoy buscando vivir una vida tranquila, eso es todo. No puedo hacer nada con ese jutsu en mí. Así que mientras esté aquí, me conviene estar del lado de Mui, ¿no lo crees? ¿Qué traes entre manos? ¡Ay, por favor! ¿Qué no ves? Si Lord Mui muere, estaré libre de esto y tu misión se habrá completado. Así que, tanto tú como yo debemos estar en el mismo equipo. ¿Tienes algo en mente? Digamos que te preparé el terreno. ¿Por qué habría de confiar en ti? ¿No sabes por qué la aldea de la hierba valora tanto el castillo Hosuki? Por una cosa, es el lugar perfecto para esconder la caja del paraíso. Hay una cosecha eterna de chakra por los prisioneros, mientras encuentran cómo abrir esa cosa. Cualquier enviado a este lugar es considerado muerto. Personalmente, yo no estoy ansioso porque vengan y me drenen mi chakra una noche. Así que, como ves, esto significa mucho para los dos. Dime de una vez quién rayos eres, ¿y cómo sabes tanto de esto? He estado juntándome con Mui por un rato. Así que, ¿qué dices? ¿Te vas a arriesgar conmigo? ¿Quién, Uzumaki? ¡Afuera! ¡Date prisa! ¡Muévete! Se atreve Mui a hacernos esperar tanto. Paciencia. Un hombre capaz de sacrificar a su propio hijo por la causa merece un poco de indulgencia. Pronto la aldea de la hierba volverá a florecer y el mundo entero se inclinará ante nosotros. No puedo confiar en ese tal Maroi completamente, pero es un riesgo que tengo que tomar. Se supone que esa caja del paraíso concede cualquier deseo, ¿cierto? ¿Qué mantiene a los de las flores de la hierba lejos de esa tentación? Me refiero a, ¿por qué no usan la caja para pedir la paz del mundo o algo así? No podemos. Es un arma muy peligrosa. Y la gente tiene que aprender por sí misma que nunca alcanzaremos la paz hasta que la guerra acabe.
Esa caja no debe existir más en este mundo. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasa? El hijo de Mui, ¿él qué era para ti? ¿De qué hablas? Cuando hablas de él, te pones muy sentimental, así que me preguntaba... Su nombre era Muku. Él fue un amigo muy cercano. Con razón. Bien, gracias. Eso necesitaba saber. Ya puedo confiar en ti. Cuenta conmigo. ¿No tienes miedo a la prisión celestial? Bueno, sí, claro que sí. Pero lo que me asusta más es que pueda llegar a perder mi corazonada. A veces tengo una mala corazonada en el alma. Bien, de acuerdo. ¡Oye, fíjate, niño! Bien, vamos. ¿No vas a hacer nada al respecto? ¡Claro que haré algo al respecto, pequeño! ¡Pelea! ¡Pelea! ¿Dónde quieres llevar? ¿Quieres más? ¡Ya vieron! ¡Pelea en el patio! ¡Todos están volviendo locos! Muy bien, eso significa que esto ya inició. ¿Ya vieron? ¡Mira nada más! ¡Dale, dale! ¡Pelea al patio! Lo siento, en serio, no vi que eras tú quien... ¡Es hora de que nosotros nos divirtamos también! ¡Mátalo! ¿Ah? Un segundo, ¿tú me golpeaste? Te castigaré. Este lugar empeora a diario como la comida. ¡Bip, bop, bip! ¡Siente el ritmo en tu interior! ¿Pero qué? ¡Mi grabadora, viejo! ¡Quítate de mi sopa! ¿Qué? ¿Una revuelta? ¡No te quedes ahí! ¡Ve a controlarlos! ¡Sí, señor! ¡Enseguida, señor! ¡No, Mui, señor! Si pudiera activar su jutsu de aprisionamiento, eso calmaría todo. ¿Qué? ¿Por una trifulca menor? ¡Encárguense ustedes! ¡Sí, señor! ¡El vejete se volvió loco! ¡Pues este vejete te enseñará, mocoso! Hasta ahora todo bien. Bueno, en lo que Ryusetsu distrae a Mui, tengo que encontrar la puerta que me lleve a la caja. Debe estar en el estante, el tercero de la izquierda, el libro azul. ¿Mm? Parece que aquí es. Ahora descubriré cómo se ve una caja que concede cualquier deseo. Muy bien. Si mi plan funciona, podré romper este jutsu de prisión celestial sin tener que matar a ese tipo. No de nuevo. Tú no eres Mui, ¿cierto? ¡Espera! ¡Ah!
Al fin, conseguimos al Jinchuriki. Eres tan estúpido. Primero retiraré la prisión celestial. ¡Liberación! El siguiente paso requiere concentración intensa. Tengo que estar solo. Muy bien. Estilo de relámpago. ¡Señal relámpago! Es extraordinario. ¡Qué gran cantidad de chakra posee tu Jinchuriki! ¡Desgraciado! ¿Quién mataría a su propio hijo solo para abrir una tonta caja? ¿Tan desesperado está por saber qué contiene? Es el futuro de la aldea escondida entre la hierba. ¡No use el futuro como una excusa! ¡No tiene derecho a hablar del futuro! ¿Qué hay de su futuro, eh? ¡Ese niño que confió en usted y que dependía de usted siendo su padre! Si lo recuerdas, yo te pregunté una vez si habías matado a alguna persona inocente en aras de proteger tu sagrada aldea. Sí, me acuerdo. ¿Y usted se acuerda de mi respuesta? ¡No es más que basura! Estoy de acuerdo. Somos similares, tú y yo. Y es por eso que esa caja debe ser abierta. Oh, my God.
bien. Así que la puerta y la famosa caja del paraíso son una misma. Magnífico. Al fin, nuestro deseo será cumplido. Muy. ¿Dónde está Muy? La caja solo responde al guardián. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Rápido, Muy. Ven y renace a la aldea de la hierba. Es lo que tu hijo muerto hubiera querido. Ya es hora. Escúchame, caja del paraíso. Ábrete, te lo ordeno. Concédeme este gran deseo. Déjame ver a mi hijo Muku. Caja del paraíso, concédeme este deseo. ¡Te lo ordeno! ¡Muy! ¿Qué has hecho? ¿Te volviste loco? Yo desterré a la aldea de la hierba de mi corazón hace mucho. Hace 10 años. El día que perdí a Muku. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? Yo no solicité tu ayuda. Ah, cállate. Francamente, había estado esperando matarte yo mismo. ¡Tú! Kazan, el de las 1000 transformaciones. ¡Imposible! ¡Te vimos morir! Digamos que por capricho. Cuando todo esto acabe, felizmente moriré por tus manos si eso deseas. Muy desgraciado. Si no hubieras interferido, me hubiera encontrado con mi hijo en el más allá. ¿Crees que puedes jugar con Kazan, el de las 1000 transformaciones? Muy traidor. ¿Así que esto es lo que habías estado planeando todo este tiempo, perro traicionero? ¡Mira quién habla de traiciones! Hola, padre. Hijo mío, perdóname. Estaba muy equivocado, Muku. Boy!
Sí, padre. Te equivocaste. Nunca debiste sacarme de esa caja. ¿Por qué demonios hiciste eso? No importa lo que haya hecho, él era... ¡Muku! ¿Qué pasó contigo ahí adentro? Algo cambió. ¡Tú no eres el Muku que yo conocía! Ryusetsu. Hay una parte de tu alma que no se ha perdido. ¡Regresa a ser el Muku que eras antes de que la caja te poseyera! ¡Muku, no! Percibo un chakra maligno. ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No te me acerques! No sé qué sea eso, pero el chico que conocías ya no existe. Entonces creo que fallé en mi misión como shinobi. ¡Guarda tus lágrimas para después! Ha entrado en modo sabio. Su clon ha estado recolectando energía natural todo este tiempo. ¿Natural? Es justo eso. Energía extraída de la naturaleza. No podía generar suficiente chakra por el jutsu de prisión celestial. ¿Qué estás planeando hacer? Quizá no sea tarde para recuperarlo. Sí puedo destruir esa caja. ¡Modo sabio! ¡Rasengan gigante! ¡Ay, no funcionó! ¡No puede ser! Es inútil. Incontables veces traté de romperlo desde adentro. Es indestructible. ¡Escúchame! ¡Dime, ¿por qué mataste a Mui? ¿A un hombre que sacrificó a su hijo por una caja? ¿Debía estarle agradecido? Tal vez lo que hizo estuvo mal. Pero él quiso revivirte desde entonces, aún traicionando a su propio clan. En su mente nada más estabas tú, él solo quería traerte de vuelta. ¡Ah! Guarda tus fuerzas. Tus ataques no me hacen nada. De hecho, ni pueden tocarme. ¿Cómo fallé siendo tan grande? Bien, entonces era monstruo contra monstruo. ¡Jutsu de invocación! ¿A quién llamaste monstruo, pequeño monstruo? Lo siento. Se me fue la lengua. ¿Y por qué estamos posados sobre esta pequeña...? ¿Qué sucede, Naruto? ¿Qué hace la caja del paraíso aquí? Jefe, ¿usted sabe de esta caja? ¿El arma definitiva en la era del sabio de los seis caminos? ¡Claro que sé de ella! Vaya, vaya. Satori ha aparecido. ¿Satori? ¿Así se llama esa cosa? La caja del paraíso da origen a Satori. Mueve a Satori y termina con Satori. Él captura a sus enemigos y los lanza a esa caja. Él cumple los deseos de esa caja y puede leer el corazón de los hombres. No sé si sea algún jutsu, pero adentro, la caja convierte a los amigos en enemigos.
¿Listo, Naruto? ¡Listo! ¡Claro que sí! ¡Es la mejor idea! Contaba con que la intensidad de tu enojo no te dejara leer mis intenciones. No hay manera en el mundo en que tú y yo podamos vencer a esa cosa. ¡La caja controla a Satori! ¡Nadie! ¡Satori está fuera de control! Cuando haya metido a todos a la caja, la situación se saldrá de control. Cuando eso pasó en el pasado, tierras enteras fueron destruidas. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? Una vez que un humano se convierte en Satori, no hay vuelta atrás. Aunque lo regresemos a la caja o lo matemos. Esas son nuestras dos opciones. Una caja que puede conceder cualquier deseo. Sabía que todo eso era una patraña. Exacto, todo eso es mentira. ¿Y cuál hubiera sido tu deseo? ¿Riquezas? ¿La paz? ¿El mundo entero? Lo que sea, nada es posible sin poder. Y eso es lo único que sale de la caja. Poder. Poder maligno. Pero todo lo que Mui quería, lo que buscaba, era salvar a su hijo. El humano puede llegar a ser tan ingenuo. Cuando pones una manzana en una caja y la dejas 10 años, lo que obtienes es una manzana podrida. ¡Cuidado! ¿Ah? Ya viene. ¡No, somos ciclones de sombras! Anticiparte. El único recurso sería no pensar en nada. ¿Pero cómo puedes no pensar en nada? ¡Cuidado! Muy bien. Pues esto no pinta muy lindo. ¿Eh? ¿Qué rayos? ¡Jefe! Oiga, ¿se encuentra bien? ¡Desgraciado! Está leyendo mis movimientos. ¿Tienes miedo? Te decepciona, ¿no? Ni con tu modo sabio te liberas del miedo. ¡No vayas a escucharlo! Tranquilo, no lo haré. ¡Naruto! ¿Por qué ahora? ¡Ahora muere! ¡No lo podré esquivar! ¡Jefe! ¡Eso sí me hizo daño!
chaval, te ves mal. ¿Temes a una caja? ¡Papá la resquebraja! Calma, niño, verás que pronto baja. ¡Capao! ¡Guau, Bullpups! ¡Eres un bruto! ¡Ya deja a Naruto! ¡Lei! ¡Ah, sí, Lei! ¡Eso me late! ¡Naruto! ¿Ah? ¿Están aquí? ¿Hasta la abuela Tsunade? ¿Qué hacen todos aquí? Venimos a apoyarte en tu misión, Naruto. ¿Mi...? ¿Ah? Así es. Nadie sospechó nunca que fueras un asesino. Lamento que te sintieras abandonado. Pensamos que si te lo decíamos, te pondrías loco y harías alguna tontería como siempre. ¡Qué bien lo que hizo, señor Killer B! ¡Bien! ¿Qué? Mi misión era observar la caja del paraíso y robarla si tenía oportunidad. Mientras tanto, debí asegurarme de que no te pasara nada. Y lo logré. ¿Aún sigues procesándolo? Yo no soy nadie, un pequeño don nadie. ¡Aguarda! ¡Esa voz! Derrota a Mui en combate y el jutsu desaparecerá. Killer B me dijo que eras un cabeza caliente. Imaginé que con esa pista armarías un escándalo. Y a los escándalos los aíslan de todos. Y mientras estuvieras ahí, nadie podría tocarte. Estarías a salvo. ¿Pero qué pasó cuando trataste de secuestrarme de mi celda la primera noche? Ah, pues es que era importante que intentáramos abrir esa puerta. Si era posible, claro, así que pensé, bueno, tranquilo, si las cosas se ponen mal, te salvo y ya. ¿Haciendo qué? Eso no importa, es irrelevante, estás bien, eso es lo principal. Ahora enfrentémonos a ese monstruo de nuevo. ¡Ya! Me hubiera salvado, ¿eh? Sí, claro, te creo. ¡Hey, monstruo mugroso! ¡Deja de gruñir! ¡Pues tu tonta caja voy a destruir! ¡Te voy a encerrar y botaré la llave! ¡Despídete! ¡Será muy grave! ¡Vuela como abeja! ¡Que suba y hace fin! ¡Qué pésimo! ¡Eres una monserga, ¿sabías? Esquivo todos los ataques. Puede leer la mente de la gente. Bien, ¿y cómo vencemos eso? ¿Ah? ¡Basta, Muku, basta! Parece que Ryusetsu lo tomó por sorpresa. No puede leer su mente. ¿Por qué no? ¿Por qué no la de ella? Ah. Bien. ¿Es ahora o nunca? ¿Qué estás haciendo? Voy a regresar al modo sabio. Ustedes, háganme tiempo. Ya oyeron. Naruto no puede hacer nada hasta que alcance el modo sabio. Así que por ahora encarguémonos.
explotación! ¡Masa humana pinzante! ¡Toma esta lección, bribón! Ese no es el Muku que conocí. No seas tonta. No es Muku. No, Muku se ha ido. La aldea de la hierba debe lidiar con los errores de la aldea de la hierba. ¡Estilo de fuego! ¡Linterna demoníaca! ¡Ah! ¡Estilo de agua! ¡Pez arquero! ¡Estás loca! ¡Estás marcada con la prisión celestial! ¡Debo detenerlo! No estoy peleando solo. La aldea entera está conmigo. Siempre están conmigo. ¡Voy con todo! ¿Qué sucedió? De repente pudo hacer contacto. Noto que ese muchacho se ve muy seguro de sí mismo, yo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Imaginas cómo es dentro de esa caja? No hay salida. No puedes abrirla. Estás dentro de la oscuridad con una sensación abrumadora que te aturde. Es grande y negra, como la misma oscuridad, y se filtra en todas las células de tu cuerpo. Ese sentimiento me perfeccionó, me purificó. Todas las emociones que me atormentaban se volvieron más débiles, y cuando maté a mi padre con mis manos, desaparecieron por completo. Ahora no estoy atado y restringido por absolutamente nada. Es maravilloso. Pues no suena tanto. Lo único que me queda ahora es el miedo. Mi propio miedo a salir de la caja. El miedo de los corazones de los que me atacan. ¿Entiendes? No es la mente lo que puedo leer. Son los temores. Es por eso que entiendo lo que está pasando. Tú ahora no sientes temor. ¿Eso es lo que ganaste al matar a tu padre? ¿Un radar para el miedo? Al morir, mi padre me dio fortaleza real, fuerza sin ningún temor. Ese es el verdadero poder inquebrantable. No culpes a Mui por ese falso poder que tienes. Él quiso heredarte algo, pero seguro no fue esto. ¿Le llamas fortaleza? ¿Cegarte ante el dolor? ¿Ensordecer ante tu propio nombre? ¿Eso es lo que realmente quieres? ¿Jamás volver a sentir en tu corazón la necesidad de proteger a alguien o guardar el recuerdo de un delicioso plato de ramen después de un día largo y pesado? No lo has entendido. Es por sentimientos infantiles como esos que las aldeas continúan apaciguándonos y manteniéndonos sometidos. Si cortas con esos lazos,
Si te liberas de esa carga, entonces puedes volar tan alto como yo. ¡Jutsu, clones de sombras! Lo siento, amigo, pero tú eres el que no has entendido. Esos lazos que nos unen a los demás son los que nos convierten en lo que somos. Mientras más vínculos, mejor. Y de querer proteger esos lazos a toda costa es de donde proviene la verdadera fuerza. ¡Y no saber eso le costó caro a tu padre! Ese es el tipo de estupidez que esperaría escuchar de un humano tan débil como tú. ¿Sí? ¡No, Muku! ¡Ya basta! ¡No puedes decir esas cosas tan crueles! ¡Despierta! Tranquila. ¿Estás bien? Tu padre está bien. Sí, tu padre traicionó tu confianza, pero eso no te da derecho a que traiciones la mía. ¡Me lo prometiste, Muku! ¡Me diste tu palabra! ¡Dijiste que volverías! ¡Rasengan gigante! ¿Sabes qué? Se acabó. Ya pasaste la línea. ¿Qué? Te tomó por sorpresa lo que Ryusetsu acaba de hacer, ¿no? No pudiste leerla porque no había nada que leer. ¡Ella no te tiene miedo! La prisión celestial no solo es un jutsu de aprisionamiento. Si la gente no puede usar su chakra, no estará por ahí generando problemas. Eso es lo que realmente perseguía, ¿verdad? Que la gente encontrara la unión y la paz sin pelear. Ambos sabemos que Satori jamás volverá a ser humano. ¿No recuerda que me dijo que ambos éramos similares? Si eso es cierto, debes saber lo que estoy pensando ahora. ¿Qué dices? ¿De qué idioteces hablas? ¡No te hablaba a ti, imbécil! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Vamos, Lord Mui! ¡Levántese! ¡Fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Su hijo, Lord Mui! ¡Y un hijo siempre quiere ver a su padre orgullosamente de pie! ¡Lo sabía! Si la prisión celestial aún funciona, es porque él debía seguir vivo. Al menos podré hacer esto para estar en paz. Muku... ¡Moriremos juntos, hijo! ¡Estilo de fuego! ¡Prisión celestial de fuego! Yeah.
¡Rasen Shuriken! Hace mucho que no sentía tus manos, padre. Hijo mío. Lamento no haber cumplido mi promesa. Me hubiera gustado poder. Deseo haber podido vivir contigo y con mi padre, juntos en paz. Quizás sea idea mía, pero no creo que ninguno de los prisioneros vaya a llegar tan lejos. ¿Pueden sentirlo? Se siente tibio y acogedor. ¡Vamos,
Lo prometo, Ryusetsu. ¿Qué prometes? Prometo que volveré. Más te vale. Si pudiera pedir un deseo, ¿sabes qué sería? Desearía poder vivir en paz. Justo aquí. Mi padre, yo y... José, Ryusetsu. ¿Qué? Muko, ¿qué acabas de decir? Tomó mucho tiempo, pero volviste. Bienvenido a casa, Muko. Se debilita a cada momento. ¡Naruto! ¡Naruto, regresa! Por favor, Naruto, no te vayas. Hazte a un lado, Sakura. Déjame a mí. Pero mi lady... muy serias. No podemos hacer nada. Mi nombre es Ryusetsu y deseo ofrecer mi vida. Naruto Uzumaki, tú debes vivir. Esta es la técnica secreta de mi clan. Transferencia de vida. ¿Ves a este joven, Muko? Me recuerda a ti cuando eras joven. Es tan pequeño, pero su entusiasmo es inmenso. No tengo duda alguna, Muko. Este chico podrá proteger todo lo que tú y yo hubiéramos querido proteger. Estoy feliz de finalmente haberte visto una vez más. Ahora, déjame ser la luz que te guía. Naruto, tú deberás ser la luz que guía a tu gente para que nunca más se vuelva a perder y para que no vuelvan a sufrir. Su pulso está regresando. Sakura, ¿qué hay de ella? Sakura, ¿qué? Abuela Tsunade. Ya no hables. Espera a que te sientas mejor, ¿sí? Escuché una voz. Escuché la voz de Ryusetsu diciéndome algo. Duerme. Estaba en un lugar completamente negro. Era frío y solitario. Así debió haber sido para Muko todo el tiempo. En esa caja, él solo. Ya olvídalo, Naruto. Ese lugar no tenía salida. Y luego oí esa voz llamándome. Oiga, ¿dónde está? ¿Dónde está Ryusetsu? Cálmate ya, como dice la señora, porque si no, no tendrás mejora. Y si estiras la pata, va a estar llora y llora. ¡Yeah!
No tengo que pensar mucho sobre lo que Mielde significa para mí, Lord Mui. Es el lugar donde puedo ser yo. Y no tengo que pensar en nada. Y eso significa mucho. Me devolvieron la vida. Y no la voy a desperdiciar. Viviré para proteger lo que la gente disfruta. Ya sea grande o pequeño. Y nunca me rendiré. A eso podría llamarlo yo ser la luz que guía. ¿Verdad, Ryusetsu? ¡Llévenselo! ¡Pero no fui yo! ¡Yo no hice nada! Bien, ¿qué tal estuve? ¿Lo hice bien? ¿No sobreactué? Creo que eso fue algo cruel, ¿no? Digo, primero poner bajo vigilancia 24 horas a ese pobre muchacho y luego traerlo en la madrugada para acusarlo. ¡No me salgas con eso! ¿Quién sugirió que jugáramos con el plan del enemigo? ¡Fuiste tú, Kakashi! ¡Tú eres el que tendrás que hablar con Naruto! No lo creo. Después de todo, ustedes fueron los que decidieron que deberíamos emprender esa misión de colaboración secreta con la aldea de la nube. Bueno, si vas a hacer un trabajo, tienes que hacerlo bien. En cualquier caso, Naruto va a estar muy sentido. Bueno, pues cuando acabe lo llevaré a comer todo el ramen que pueda, Ichiraku.